poética en la voz de Vicente Gisbert. Vicente Gisbert, un gran actor, ha sido durante años secretario general de la Federación de Artistas del Estado Español y fue cofundador y portavoz de la Plataforma Contra la Guerra. Le acompañará la guitarra José María Alfaya, que hoy le tenemos de chico para todos, y con la... Deciros, mientras se preparan, que los poemas que va a leer Vicente son dos sonetos, de cuatro sonetos que escribió al dolor y a la rabia y al calor de ese día, de ese 11 de marzo. Y bueno, que él quería que supierais que son poemas hechos desde ese momento de desesperación y de impotencia, donde la palabra a veces nos ayuda tanto. Vicente, pues, bueno. Este libro se publicó en mayo de 2004, a escasos dos meses de la matanza. Fue un homenaje, o pretendió ser un homenaje, de muchos miembros de la Plataforma Cultura contra la Guerra y de No nos resignemos a aquel dolor. Lo normal es que un actor recite, o lea, o interprete textos de otros. En este caso, voy a leer textos de un actor que se puso a versificar lo que vio, lo que sintió y lo que le animó con las víctimas y con los familiares de las víctimas. 12M, la manifestación. Se echa a la calle el pueblo malherido, luto y dolor en noche de crespones. Bajo un mar de paraguas por millones, sufre Madrid el golpe recibido. No a la guerra, ¿y por qué? ¿Y quién ha sido? Rompen con rabia manifestaciones que jamás vieron siglos ni naciones contra el odio y la muerte sin sentido. No hay pañuelos para el inmenso llanto del corazón de España, ni hay consuelo para tanta ignominia y tanto espanto, para tanto cadáver por el suelo, para tanta inocencia en el quebranto, para tanta injusticia en tierra y cielo. Siempre la caridad viene del cielo. Es un don, no se halla entre las cosas, sino muy por encima, y las ocupa haciendo de ello vida y labor propias. Así amanece el día, así la noche cierra el gran aposento de sus sombras. Y esto es un don. ¿Quién hace menos creados para alzar los seres? ¿Qué alta bóveda nos contiene en su amor? Si ya nos llega y es pronto aún, ya llega a la redonda, a la manera de los vuelos tuyos, y se cierne y se aleja, y aún remota, nada hay tan claro como sus impulsos. Sedienta de una forma, de una materia para deslumbrarla, quemándose a sí misma al cumplir su obra. Como yo, como todo lo que espera. Si tú la luz te la has llevado toda, ¿cómo voy a esperar nada de la alba? Y sin embargo, esto es un don. Mi boca espera y mi alma espera, y tú me esperas. Ebria persecución, caridad sola, mortal como el abrazo de las hoces, pero abraza hasta el final que nunca afloja. El vuelco. ¿Dónde está la victoria que ofrecieron? ¿Y la paz que tan fácil auguraron? Los triunviros de Azores, ¿qué lograron? La hoguera que ellos mismos encendieron. En una guerra injusta nos metieron. Con mentiras su acción justificaron. Y del pueblo de Irak, al que arrasaron, rechazo y odio solo consiguieron.
Hoy pone España al fiel de su balanza el no a la guerra que gritó primero con la sangre de Irak y esta matanza. Y sobre el lastre del Aznar guerrero se eleva como un rayo de esperanza la estela